Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. La semana pasada vimos en nuestro último vídeo la opinión de uno de los mayores bancos de inversión como es JP Morgan acerca de la valoración actual de los mercados. Esta semana le ha tocado el turno a otro de los peces grandes del mundo de la inversión como es Bank of America. En este vídeo explicaremos las claves de este nuevo informe de Bank of America, donde veremos cuestiones como cuáles son los principales sectores donde están apostando los grandes inversores, cuál es la opinión de esta firma de inversión acerca de la valoración actual de los mercados y, por supuesto, analizaremos tres ideas de inversión. Una de ellas es una de las acciones que más nos habéis pedido en los comentarios de los vídeos y que tiene que ver con las criptomonedas. Os lo vais a perder, darle un buen like a este vídeo y vamos a ello. Bienvenidos a Invertir desde Cero, el canal que te mostrará todos los secretos de la inversión profesional. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que Invertir desde Cero crece a diario y ya puedes encontrarnos en otras redes sociales como Instagram, donde subimos contenido diario en nuestra cuenta e historias sobre noticias, resultados de empresas y donde semanalmente interactúo con todos vosotros explicándoos conceptos y realizando directos de vídeo. Este nuevo informe de Bank of America nos muestra algunas contradicciones respecto al que vimos la semana pasada de JP Morgan y donde aseguran que la media de inversores está apostando fuertemente por las bolsas, principalmente en activos como las materias primas y las compañías cíclicas. Tal es así que por primera vez desde mayo de 2018 la banca es uno de los sectores donde más fuerte están apostando los inversores. Como podemos ver en este gráfico extraído del informe de Bank of America, el consenso sigue estando en la apuesta por lo cíclico. Frente a los niveles históricos del mercado, la encuesta mensual muestra un sesgo predominante por materias primas, bancos, materiales, renta variable, industriales y consumo discrecional. Por otro lado, la liquidez en cartera, el consumo básico, los bonos, las utilities y las tecnológicas están atrayendo mucho menos capital que históricamente. Sin embargo, en este último mes debemos hacer un punto y aparte en esta historia, debido a que en abril ha habido una pausa en esa rotación hacia lo cíclico. Si analizamos los conjuntos en el cambio de la cartera frente al mes pasado y no al histórico, podemos ver cómo los inversores han vuelto a los sectores defensivos de tecnología, salud o telecomunicaciones, y por el contrario han deshecho posiciones en países emergentes, materias primas y energía. Este movimiento del último mes puede apuntar a un cambio de sentimiento por parte de los inversores que iremos viendo si se confirma en los próximos tres meses y que podría presagiar que los inversores quieren refugiarse de nuevo en activos mucho más seguros que compañías cíclicas. Aunque en general la visión sobre los mercados por parte de Bank of America es positiva, la firma advierte que venimos de la tercera mayor subida en bolsa de los últimos 100 años y que uno de sus indicadores más prestigiosos, el indicador Bull and Bear, está acercándose a su punto más peligroso, que es el optimismo extremo. Históricamente, llegar a estos niveles ha supuesto correcciones en los mercados. De hecho, la firma añade al final del informe que las nuevas preocupaciones sobre el mercado no son acerca de la recuperación de las economías, sino de los niveles de inflación esperados. Esto, como ya vimos en el vídeo sobre la inflación, tendrá un claro impacto sobre los mercados de renta variable debido al aumento del atractivo de la renta fija, concretamente del bono americano a 10 años. Bank of America asegura que si el bono americano llegase a niveles de rentabilidad del 2%, eso supondría una corrección en bolsa drástica y superior al 10%. No. Una vez repasado el informe de Bank of America, es momento de que pasemos ya con las valoraciones de las compañías que os traemos hoy. Recuerda que una de esas ideas de inversión es uno de los mayores exchange de criptomonedas del mundo y que acaba de salir a cotizar en el mercado, donde vamos a explicar si puede ser una buena oportunidad de compra o, por el contrario, estamos ante una burbuja. En primer lugar, quiero hablarte de una empresa que se beneficiará de la evolución positiva de la economía. Se trata de Lingotes Especiales y es una empresa industrial española que cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker LGT a un precio de 12,60 €. Esta empresa fabrica discos de freno para vehículos ligeros como coches o furgonetas. Se trata de una empresa familiar y bien gestionada, en la que los insiders controlan más del 28% de las acciones en circulación. Como vemos, el 22% de las ventas corresponden a España, mientras
mientras que el 78% restante corresponden a otros países, casi íntegramente a países de la Unión Europea, ya que el transporte de los discos de freno encarece mucho el producto. Es decir, la localización es una ventaja competitiva para la empresa, aunque también compite contra otras empresas, especialmente contra Brembo, aunque esta empresa está más centrada en segmentos premium de vehículos. Debes saber que esta empresa es cíclica, pero a diferencia de otras empresas industriales, la directiva es muy conservadora con su balance, ya que históricamente han mantenido un nivel de deuda neta EBITDA inferior a una vez. Además, en 2020, a pesar de que sus ventas cayeron cerca de un 20%, lograron mantener un beneficio neto y free cash flow positivos, lo que nos da una idea de la enorme calidad que posee esta empresa. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Históricamente, la empresa ha mantenido un margen operativo del 9,6%, mientras que su margen neto ha sido del 7,6%. Además, la empresa ha logrado mantener una buena rentabilidad, ya que su ROIC promedio ha sido del 15,7%, algo notablemente muy interesante para una empresa industrial con tantos costes fijos. Debéis saber que la evolución del negocio depende de las ventas de coches en Europa, por lo que un aumento en el número de matriculaciones sería algo muy beneficioso para la empresa, aunque hay que considerar que estas cifras todavía se están recuperando del impacto de la pandemia. Podéis seguir el número de matriculaciones de manera mensual en la página de la Asociación Europea de Fabricantes de la Automoción, que os dejo aquí. Debido a ese impacto de la pandemia, en la valoración debemos realizarla contra un año normal como fue 2019. Se estima que Lingotte generará un EPS de 0,58 euros en 2021 y cotiza a unos 13 euros por acción, por lo que estaría cotizando a un per forward de unas 22 veces si suponemos que en 2021 se normaliza el resultado. Este PER es anormalmente alto, ya que su media histórica ha estado en torno a las 17 veces, por lo que esto ya nos está indicando que el mercado espera una recuperación en el negocio de lingotes anticipada. Si proyectamos la valoración a 5 años usando un crecimiento inferior al histórico, tenemos que Lingotes podría generar un EPS de 1,5 euros por acción en 2026, lo que equivaldría a un retorno anualizado del 14,2%. Recuerda que esta valoración depende claramente de la recuperación en las ventas de los vehículos ligeros. Antes de continuar, quería agradecer a todos los alumnos de nuestra última edición del curso avanzado. Esta semana hemos terminado esa edición. Si te has quedado fuera y quieres participar en futuras ediciones, no te olvides de suscribirte a nuestra newsletter o de enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, donde os responderé personalmente y os informaré de cuándo será la fecha de nuestra próxima edición del curso avanzado. La segunda compañía de la que quiero hablarte hoy es una empresa pequeña canadiense llamada Namsys, que cotiza en el Toronto Stock Exchange bajo el ticker CTZ a un precio de un dólar canadiense. Esta empresa se dedica al desarrollo de software para el ciclo de gestión de efectivo. El principal programa de Namsys permite gestionar las recogidas y entregas de dinero tanto hacia los negocios como hacia las entidades financieras. Los clientes de este programa son principalmente empresas de recogida y entrega de efectivo, como la empresa española Prosegur. De hecho, su principal cliente es Brinks, el proveedor de efectivo más grande del mundo. Además, la compañía también cuenta con programas específicos para la gestión de smart safes o cajas registradoras inteligentes. Esto es especialmente útil para las empresas con varias localizaciones, ya que les permite saber exactamente cuánto efectivo tienen en cada una de sus tiendas, permitiéndoles optimizar la gestión de su working capital, ya que pueden programar recogidas cuando la cantidad de efectivo sobrepase un determinado nivel. Los programas de la compañía son mission critical para la mayoría de sus clientes, especialmente para las empresas de cash in transit como Brinks, ya que sus operaciones dependen por completo del buen funcionamiento del software. Esto implica una clara ventaja competitiva en forma de switching cost, ya que para sus clientes el cambio de proveedor es un riesgo enorme que podría paralizar sus operaciones durante mucho tiempo. Namsys ha aumentado sus ventas a una tasa anualizada del 23% desde el lanzamiento de su software en 2014, mientras que su beneficio operativo aumentó a tasas del 29% y su beneficio neto ajustado creció al 25% anual. Además, Namsys ha generado un impresionante margen operativo del 41% de media, algo muy poco habitual para una microcap, mientras que su margen neto fue del 32%. Además, la
la compañía tiene una conversión a caja altísima, ya que convierte en flujo de caja el 93% del EBITDA que genera el negocio. Estos márgenes le permiten a Namsis mantener un ROIC muy elevado, de cerca del 39% de media, una rentabilidad que le ha permitido crecer sin endeudarse, y de hecho la compañía tiene una caja neta de 3 millones de dólares canadienses, una caja que podría destinar a adquisiciones que permitan potenciar el crecimiento inorgánico de la compañía. Lo peor que le podría ocurrir a Namsis es lo que le ocurrió en 2020, cuando muchas tiendas tuvieron que cerrar forzadamente y el tráfico a pie disminuyó drásticamente por el confinamiento mundial. A pesar de esto, sus ventas aumentaron más de un 15% respecto al año anterior, lo que nos da una idea de la enorme calidad que tiene el negocio de Namsis. Es cierto que mucha gente considera que el uso del efectivo está en declive, sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que el número de billetes en circulación aumenta año tras año, especialmente tras los estímulos de 2020. Además, la reapertura progresiva de la economía debería suponer un viento de cola para la empresa, ya que recuperará parte del negocio perdido durante 2020. Si nos centramos en la valoración, tenemos que Namsis cotiza a un dólar canadiense y podría generar un EPS ajustado de 6,4 centavos de dólar en 2021, por lo que estaría cotizando a un per forward de tan solo 15,6 veces a pesar de ser una empresa de crecimiento con muy buenos márgenes y un ROIC muy por encima de la media. Si proyectamos la valoración a 5 años vista, tenemos que Namsis podría generar un EPS de 11,2 centavos de dólar en 2025, pero sinceramente un per de 15 veces me parece un múltiplo muy bajo para una compañía de esta calidad y la valoraría como mínimo a 20 veces, lo que nos daría un precio objetivo de 2,25 dólares canadienses en 2025, es decir, un excelente retorno anual del 17,5%. Además, hay que considerar que durante estos 5 años Namsis generará unos 12 millones de dólares canadienses, que sumados a los 3,5 millones actuales nos daría una caja neta total de 15,5 millones de dólares canadienses. Esta suma total representa más de la mitad del market cap actual, que se sitúa en torno a unos 29 millones de dólares. Como hemos mencionado, la empresa podría dedicar esta caja a una adquisición importante que complete su modelo de negocio, o bien devolver este capital a sus accionistas en forma de recompra de acciones o dividendos, lo que seguro que ayudaría mucho a que el mercado valorase a Namsis con un múltiplo más atractivo y realista que el actual. Y en último lugar, quiero hablarte de Coinbase, una de las salidas a bolsa más sonadas de este año y que ya cotiza en el Nasdaq bajo el ticker COIN a un precio de 320 dólares. Se trata del tercer exchange de criptomonedas más grande del mundo en términos de volumen diario, solo por detrás de Binance y Huobi. Coinbase cuenta con más de 56 millones de usuarios verificados, de los cuales 6,1 millones son usuarios mensuales activos medidos como MAUs. Estos usuarios mantienen unos activos bajo gestión de 223 billions en la plataforma, de los cuales el 55% corresponden a usuarios institucionales. Cabe decir también que el 70% de estos activos corresponden a Bitcoin, el 13% a Ethereum y el 13% a otras criptomonedas. Por último, los usuarios mantienen tan solo un 4% de sus activos en efectivo. El número de inversores institucionales en la plataforma también ha aumentado notablemente, ya que a finales de 2017 eran tan solo 1.000 clientes y a finales de 2020 ya son más de 7.000, lo que demuestra que el interés institucional por las criptomonedas ha aumentado notablemente. Algo que me ha sorprendido bastante en Coinbase es que la compañía no tiene que invertir demasiado en marketing, ya que este gasto tan solo representó el 5% de las ventas anuales en 2020. La compañía afirma que más del 90% de su base de clientes viene referidos del boca a boca de los propios usuarios de la plataforma, algo que sin duda permite que la compañía pueda generar márgenes de beneficios más elevados. Los ingresos de Coinbase dependen del volumen de transacciones, ya que las comisiones representan el 96% de los ingresos anuales, por lo que debes tener muy claro que Coinbase es una empresa cíclica. De hecho, como podemos ver en el folleto de su salida a bolsa, este es su principal riesgo. Es importante entender que Coinbase está intentando diversificar sus ingresos ofreciendo un mayor número de servicios. Como también podemos ver en estas imágenes, la realidad es que a día de hoy depende casi todo por completo del número de transacciones de criptomonedas. Esto es algo que debemos vigilar muy de cerca si queremos invertir en esta compañía. En este gráfico puedes comprobar cómo cayó el volumen de transacciones en Coinbase tras la burbuja del Bitcoin entre 2017 y principios de 2018. Los MTU indican los Monthly Transacting Users, es decir, el número de usuarios que realizan transacciones a lo largo de un mes. En este periodo comprendido entre 2017 y 2018, el precio del Bitcoin se desplomó un 74%, mientras que
Ethereum cayó un 80%, por lo que los ingresos de todos los exchanges como Coinbase cayeron en picado. Por lo general, estos exchanges cobran un porcentaje fijo sobre el importe de cada transacción. Es decir, su modelo de negocio depende drásticamente y, como hemos explicado, del volumen de esas transacciones. Como norma general, no es buena idea invertir en ninguna empresa cíclica cuando está en su punto álgido del ciclo, como parece ser en el caso de Coinbase o en cualquier otro exchange de criptomonedas. En mi opinión, Coinbase ha querido aprovechar la euforia del mercado de criptomonedas para salir a bolsa con una valoración lo más alta posible. Actualmente, Coinbase cotiza a unos $320 por acción, lo que implica un market cap de 60 billions. La empresa generó un EPS de $4 durante los últimos 12 meses, por lo que el mercado está valorando a Coinbase con un PER de unas 77 veces. Coinbase es una empresa de alto crecimiento, ya que durante el primer trimestre de 2021 la empresa aumentó sus ventas un 208% respecto al cuarto trimestre de 2020 y multiplicó por 10 veces las ventas respecto al trimestre de 2020. Sin duda, este es un crecimiento bastante difícil de sostener durante un largo periodo de tiempo. Si la compañía no cumple con las expectativas de mercado, algo probable considerando que es una empresa cíclica, es muy probable que el mercado penalice la exigente valoración a la que cotiza hoy Coinbase. En mi opinión, y a pesar de que no existen comparables cotizables de la compañía, Coinbase pienso que ofrece muy poco margen de seguridad a la valoración actual. Hay que tener claro que es una empresa cíclica y debemos exigirle un margen de seguridad mucho más amplio que en otro tipo de empresas más estables. De hecho, hace pocos días se supo que varios insiders vendieron gran parte de sus acciones en el mismo día de la salida a bolsa. Entre ellos estaba el CEO Brian Armstrong, que se embolsó unos $292 millones, y otros 4 directores de la compañía. Los insiders aprovecharon de que la salida a bolsa fue un direct listing y no requiere un lockup de las acciones de los insiders, como ocurre en las IPOs tradicionales. Este tipo de ventas de varios insiders a la vez es un claro síntoma de que la compañía podría estar más que sobrevalorada. En este caso, mi consejo es mantenernos ahora mismo al margen de la acción. Sin duda, es una empresa muy interesante y si vuelve a ocurrir una corrección en las criptomonedas como en 2017-2018, podría dar lugar a un momento interesante de compra, pero de verdad, tratar de huir de empresas que están cotizando a valoraciones tan exigentes. Recordar, precio es lo que pagáis, valor es lo que obtenéis. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda acerca del informe de Bank of America o de cualquiera de las ideas que hemos visto hoy, no dudes en dejarme un comentario y trataré de responderte lo antes posible. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.